¿Qué tal, Rosa María? Encantado de estar contigo. Bueno, muchos se han sorprendido, tanto por la actitud de su padre como la suya, siendo ustedes personas liberales, defensores del Estado de Derecho, del libre mercado, de la libertad de prensa, las libertades individuales, de los derechos humanos, de todo lo que implica el mundo liberal. Por razones del destino, hayan tenido que escoger entre Keiko Fujimori y Ollanta Humala a Ollanta Humala. Entonces, claro, mucha gente dice, pero Ollanta Humala representa un plan socialista para el Perú. Keiko Fujimori puede ser fascista en muchos sentidos, pero el otro socialista. ¿Había necesidad de escoger y por qué Ollanta Humala? Rosa María, estamos en una circunstancia que es excepcional y que es límite. Estamos ante la posibilidad real de que una mafia que gobernó el Perú durante los años 90 no fue un mal gobierno, fue una mafia, vuelva al poder. Fue una mafia que no solamente, desde luego, destruyó la democracia, persiguió adversarios, censuró periodistas, sino que además instauró un régimen de absoluta inseguridad jurídica. Los empresarios que odian tanto a Ollanta, yo no creo que todos, creo que muchos no, y lo están diciendo solamente para quedar bien con algunos colegas, olvidan lo que era hacer negocios en el Perú en los años 90, ¿no? Tú tenías que pasar por el servicio de inteligencia, pactar con la mafia, porque eso eran las leyes del Perú. Las leyes no eran las leyes eran unas prácticas mafiosas que obligaban a transar con constantemente con la dictadura para hacer negocios, y en algunos momentos eso le costó al Perú muy caro. Por ejemplo, cuando la Shell y la Móvil se van del Perú el año 98 porque no aguantan más el ambiente político mafioso en el que tienen que funcionar. De modo que esto es lo que hay. ¿Qué está pasando al otro lado? Al otro lado hay una opción que desde luego en sus orígenes tiene cosas que yo no acepto como liberal, pero que hoy representa dos cosas, me parece a mí, muy importantes. Por un lado, un genuino esfuerzo de concertación. Yo creo que Ollanta ha pasado de ser el líder del Partido Nacionalista y de Gana Perú a ser hoy día un poco lo que fue Toledo el año 2000. La gran sombrilla, el gran paraguas bajo el cual se cobijan hoy día distintas corrientes democráticas del Perú, algunas desde luego de izquierda, otras más de centro derecha, otras liberales como la mía. Y también me parece a mí que hay algo muy importante. Se abre de una manera un poco inesperada, como es la historia, Rosa María. La historia no está escrita, está llena de hermosas y mágicas sorpresas. La posibilidad de insertar al Perú en una corriente latinoamericana hoy muy interesante, que es quizá uno de los dos grandes fenómenos de América Latina en los últimos años. Uno, el crecimiento de la clase media, y otro, el surgimiento de una izquierda liberal y moderna, un poco como pasó en Europa 30 años antes. Pero si eso ocurre, ¿sí? Es decir, sé que me vas a preguntar, digamos, ¿qué garantía tienes de que eso ocurra? Pero si eso ocurre, habrá quedado cancelada definitivamente la posibilidad de que surja un populismo autoritario en el Perú. Es decir, así como Lula le cerró el espacio, sofocó y dejó sin oxígeno al populismo autoritario de izquierdas en Brasil, yo creo que aquí, si Ollanta Humala hace lo que nos está diciendo que va a hacer, que es un gobierno, digamos, de centro izquierda, liberal y moderno, va a quedar cancelada la posibilidad de que un nuevo caudillo autoritario venga amenazar la democracia en el Perú. Qué cosa tan extraordinaria para este país. Sin embargo, hace dos años, cuando le preguntaron a su padre si estuviéramos en esta situación, él dijo, no quiero imaginar que mis compatriotas nos pongan a escoger entre el cáncer y el SIDA. Así es. Entonces, ¿en qué momento Humala dejó de ser el cáncer o el SIDA? En el momento en que las circunstancias nos eligieron, es decir, nos obligaron a elegir, pero también lo obligaron a él a tomar una decisión importante. O me aferro inflexiblemente a un programa de gobierno que espanta a mucha gente y que representa hoy día una versión trasnochada de la izquierda en el Perú y en América Latina, o hago un genuino esfuerzo de autocrítica y de concertación. Y él escogió lo segundo. Cuando uno critica a Ollanta Humala por haber, digamos, cambiado de plan de gobierno, evolucionado, cambiado de ideas, en el fondo lo que está diciendo es, hubiera preferido que se quede inflexible y radical. Pero qué horror, qué conclusión tan espantosa, Rosa María. Prefiero lo contrario, prefiero abrirle los brazos y decirle, muy bien, usted está haciendo un genuino esfuerzo de autocrítica, eso es lo que le pedíamos, ahora correspondamos a ese esfuerzo dándole a usted un acto de confianza y asegurándonos de que usted no vaya nunca a incumplir su palabra. Vamos a ir a eso en un instante, que es el plan y el cambio, pero Lourdes Flores decía hoy, es más fácil combatir una dictadura local, refiriéndose a Keiko Fujimori, que un proyecto autoritario internacional, porque ahí probablemente no le cabe duda que Ollanta Humala sigue en la línea de Chávez, como Correa, como Evo Morales. Es decir, estos proyectos inspirados en el fujimorismo, ¿no?, de cambio constitucional, reelección inmediata, vuelta a la reelección, control de la prensa,
¿Por qué usted cree que eso no va a pasar con un mal? Es una excelente pregunta, Rosa María. Aquí lo interesante y la paradoja es esta. La dictadura moderna latinoamericana, ¿cuál es? Es la de quienes llegan al poder por la vía electoral y desmontan las instituciones republicanas desde el poder. ¿Quiénes han representado eso últimamente en América Latina? Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa y Alberto Fujimori. Claro, es el Alberto que inventó Fujimori la idea. Es el chavismo en el Perú. Tú acabas de mostrar esta foto del famoso trencito. Cuando se tomó esa foto, la señora Fujimori bailando el trencito con Hugo Chávez, ya Hugo Chávez había tirado la Constitución a la basura, había disuelto el Parlamento, había convocado una asamblea constituyente, había hecho una nueva Constitución para reelegirse, había abolido las elecciones de un año y medio antes apenas y había convocado nuevas elecciones para reelegirse. De modo que por eso sí, estaba en el trencito. Lourdes tiene razón. Hay una corriente internacional autoritaria. Se equivoca quién la encarna en el Perú. Bueno, la encarna Alberto Fujimori. Bueno, sorpresas da la vida. De repente Chávez tiene dos candidatos. Como Alan García decía que tenía dos candidatos en la primera vuelta, pues de repente Chávez tiene dos candidatos, no uno. Yo le creo a Lula. Lula acaba de decir en España, lo ha dicho ante el presidente Rodríguez Zapatero, ante los empresarios más importantes de España que invierten allá en Brasil e invierten aquí en el Perú y querían saber lo que está pasando en el Perú, y ante el grupo Prisa, el grupo mediático más importante de España, uno de los grandes grupos mediáticos del mundo. Lula les ha dicho, yo les doy garantías personales de que el señor Ollanta Humala no va jamás a seguir la línea de Chávez en el Perú, porque él no tiene hoy día nada que ver con esa corriente. Y es más, les ha dicho, hoy día representa en cierta forma una amenaza para Hugo Chávez, porque es un muro de contención. Hugo Chávez tenía evidentemente, y esto ya lo digo yo, tenía evidentemente un proyecto para el Perú. Él quiere satélites, no quiere una relación de socios o amigos, quiere satélites. Pero no, y él creyó, en él creyó la primera vuelta, en el 2006 eche pa'lante, comandante. Es. Eso es lo que él quería y eso es lo que él creyó. Y es lo que usted combatió. Así es, y tuve razón, y eso me da autoridad hoy día para decir, así como en el 2006 yo dije, el señor Alan García... ¡Voten por Alan García! ¡Qué horrible! Y tuvimos razón, no tuvimos razón, que había evolucionado económicamente. Bueno, sí, pero fue espantoso, ¿no? ¿Y qué hubieras preferido? ¿Me estás diciendo que hubieras preferido ya antes del 2006? No, yo no prefería bueno, entonces, nada. Entonces, Rosa María, estamos ante esa situación. Hoy día, yo les digo a tus televidentes, Ollanta Humala ha evolucionado en materia económica y en general, en materia política, del mismo modo que el 2006 Alan García había evolucionado en materia económica. Ahora, yo entiendo que Alan García evolucionó el 2006, pero ya venía evolucionando, digamos, desde el 2001 cuando regresó al Perú. El problema de Ollanta Humala... No es tan cierto. Bueno, la primera vuelta de esa campaña, sí, él hace de campaña la... contra el TLC, sí, dice cosas flamígeras, tremebundas contra claro, el TLC. Pero no hablaba de no a la inversión o las empresas estratégicas o vamos pero a estatizar, Ollanta, ¿no? Tampoco hablaba en la primera vuelta contra la inversión, jamás. Bueno, si usted ve este plan de gobierno... Lo he leído de principio a fin. Que es de diciembre del 2010, de ahorita... ¿Ya? Y este plan es atroz. El de Fujimori también es atroz. No, yo lo sé. Pero digamos, dice, como decimos acá, los pecados de los otros rotas el santo. No, este, pero, este es atroz. Pero este plan de gobierno, déjame decirte ahora, sí, esto no se va a aplicar en el Perú. Te doy mi más absoluta garantía. Esto no se va a aplicar en el Perú. ¿Quién le ha dicho? Dime cuál es la última vez que se aplicó un plan de gobierno en el Perú. Sí. El señor Alan García no aplicó su plan de gobierno. Fujimori, que nos acusó de querer hacer el shock y después vino e hizo un shock 10 veces peor en el Perú, no aplicó su plan de gobierno. Alan García tampoco aplicó su plan de gobierno. Era el más flamígero, como digo, y tremebundo enemigo de los TLCs y resulta que hizo exactamente lo contrario. Desgraciadamente estamos en un país donde todavía no hemos aprendido que los planes de gobierno tienen que tener una mayor credibilidad en la medida en que se aplique aquello que se promete. Pero estamos en la situación, Rosa María, en que estamos. Ollanta ha hecho varios compromisos públicos muy puntuales y muy claros. No estatizaciones. No voy a meterme con los ahorros de los peruanos. Te digo esto con alguna autoridad. ¿Quién fue el que propuso las AFPs en el Perú la primera vez? El Movimiento Libertad de mi padre. Voy a hacer una pausa para seguir hablando con usted. Sí. Porque no quiero que se vaya todavía a lo barallosa. Vamos a una pausa y volvemos.